No, pero eso cuando me pongo el maquillaje, ahora no. Ahora no tengo el maquillaje. Bueno, vamos a ponernos más o menos así. Vuelve hacia abajo. Venga, que se acerque un poco. Vamos a hacer un aplauso. Un aplauso cruzando. Sí. Quiero que hagan esto. Ahí va, bien fuerte. Vos no lo estás haciendo bien. Es así, ¿entendés? Ahí. Muy bien. Y a la cuenta de tres quiero que todos con fuerza hagan esto. Uno, dos, tres. Otra vez, miren, miren. Ahí, ahí y ahí. ¿Ves? Ahí lo estás haciendo bien. Ahí. Uno, dos, tres. Si quieres más voy a dar con las cartas, pero. ¿Qué tal estás, Miguel? Muy bien, ¿te gusta la magia? Sí, mago. Sí, mago. Por venir acá a Royal Caribe en este crucero que es de magia, luz, strippers y cantantes. Gracias por invitarme. No, es un placer dejarlo con vos. Vos uno de los strippers, ¿no? No sé si esto es más una magia que una pieza de ciencia, digamos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de vudú? No, el vicepresidente de lo que es la ciencia de vudú. No, es una idea que tuve hace algún tiempo, ¿no? Te voy a pedir que estas cartas de cobra me digas una. Decime una, aquí. De 8 personas. ¿Pudiste haber elegido cualquiera? De 6 personas, o sea. ¿Por qué el ocho de corazones? La vamos a conectar la carta, con vos. Es especial para vos por algo la elegiste, ¿no? Te vamos a hacer una pequeña marca a la carta, una X en el medio, y a tu mano atrás, si nos permitís, te vamos a hacer una X. Arriba, por favor, también. Conectadas, tienen que poner la mano por la mano para abajo y mirá, es un pequeño experimento. Cada vez están conectadas, cada vez que yo agarre el 8 de corazones y lo deje en el medio del mazo, vos levantes un poquitito, obviamente para obviamente no estaría abierto abajo, hacer trampa. Cada vez que vos levantes un poquito de la mano, levantá lentamente, ahí, como yo, la carta se va a elevar entre las otras cartas y vos subir hacia arriba. Mirá, lo podés hacer vos también. Mirá. Levantamos menos la mitad de la baraja con la otra mano. Dejamos la carta ahí. El resto de la baraja poné la mano y levantó un poquitito la mano. El 8 de corazón sube. ¡Ahora! No hay otro ni nada parecido, ¿no? Siempre es el 8 de corazones. Ahí, mirá, empujalo, empujalo. Empujalo, ¡no! La marcamos para adelante, pero no para atrás, ¿no? La vamos a doblar para saber exactamente dónde está, ¿entendés? Entonces el 8 de corazones ahora, no importa si está arriba o está abajo, siempre va a estar doblado, ¿entendés? Ahí está más o menos, quiero que se vea bien. Y sube una carta con el doblaje y todo, puedes ver, si te animás. Una sola